Shalom y bienvenidos a ustedes quienes nos acompañan. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles, septiembre 6, 2017. Son las... vamos a ver. Son las 11 con un minuto PM, 11 con 2. De la noche, septiembre 6, 2017, miércoles. Continuemos. Vamos a avanzar aquí el progreso con las clases, las cuales nosotros hemos pues decidido llamar algo por el sentido, aprendiendo amárico y inglés a la misma vez en español. Así es que estamos en la séptima parte, parte número 7. Y pues continuemos. A ver, empecemos con la primera palabra, la cual es Sewatch. Sewatch, escrita S, S, W, O, Sewo, Ch, CH, Sewatch. Sewatch. Ahora Sewatch en letras en español sería Sewoch, y no lleva pronunciación de vocal la CH. Sewatch. Ahora Sewatch significa gente. Gente en general. Gente en general. Gente en general. Entonces, gente en general se traduce al inglés y se pronuncia people. People se escribe P-E-O-P-L-E, people, gente. In, dentro de, en, I-N. General, vamos a ver, G, E, N, E, R, A, L, people in general, 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 casi lo mismo, nomás la pronunciación varía un poco, people in general, people, gente, P, E, O, P, L, E, in, N, I, N, I, N, general, general, G, E, N, E, R, A, L. Sewatch, Sewatch, gente en general, people in general. En otras palabras, cuando uno dice Sewatch, habla de gente, pues. No es decir que se significa, o sea, que se agrega esto de en general, o sea, nomás personas, pues, múltiples de personas, muchas personas. Ahora, la siguiente palabra que presentamos y la cual aprendemos o conocemos es Seu. Seu. La W no lleva pronunciación en el vocal, así es de que es S-E-W. Seu. Casi como Sewatch, pues la forma singular sería Seu. Y Seu se podría escribir con letras en español S-E-W, eliminando pronunciación de vocal con la W. Ahora, Seu significa, diferente a gente en general, que es Sewatch, múltiples. Seu significa, es por ejemplo, el singular, la forma sencilla. Entonces, las significancias son, hay distintas formas en que se puede utilizar Seu. La primera, digamos que es hombre. Ahora, hombre en el inglés se dice man, hombre. Man, se escribe M-A-N, man, men, man. Disculpen, man, porque men es muchos. M-A-N es hombre. Man, seu. Ahora, ya que se nos salió,
les decimos nomás por su conocimiento propio, que si utilizáramos men, men, sería el plural, o sea, muchos hombres. Man con A es uno, un hombre sencillo, singular, hombre, SEO. Otra forma que podríamos definir SEO sería person, persona, persona, lo cual se traduciría y se pronunciaría en el inglés person, 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 persona. Ahora tenemos SEW, SEW, la forma amárica. SEW significa hombre, en el inglés es man. Ahora, para decir muchos hombres o el plural de hombre, en el inglés sería men, se intercambia la A por E. Ahora, SEW también puede significar persona, lo cual se traduce al inglés como person, PERSON. Y otra manera que se puede utilizar esa palabra SEW es, a ver, humano. Humano. Y humano en el inglés se traduciría y se pronuncia human. 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 Casi igual que humano, pero se elimina la O. Así es de que en español, humano, en inglés, human. HUMAN. Así es que SEO significa hombre, en el inglés man, persona, en el inglés person, humano, en el inglés human. Otra forma que se puede utilizar la palabra SEO es individual. Individual, un individual. Y pues en el inglés se escribe igual, pero se pronuncia un poco diferente, individual. Individual, individual. 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 Hombre, man. Persona, person. Humano, human. Individual, individuo. Individual. Ah, disculpen. En español sería individuo, no individual. Entonces, individuo se traduce a individual. Ahora continuemos. Otra forma que se puede utilizar esta palabra SEW, SEW, sería, se podría decir alguien. Alguien. Y alguien se traduce en el inglés como someone. Sí, someone. Someone. SOMEONE, 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 alguien. Ahora, la última forma en que se puede definir la palabra SEO es en decir cualquiera, cualquiera, lo cual se traduce al inglés como como anyone. De hecho, any significa cualquiera y one significa uno, así es de que cualquier uno, cualquiera. Anyone, 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 cualquiera. Entonces, SEW, aprendimos primero que SEWatch significa gente en general. En inglés se diría people in general. SEW, SEW, significa hombre. En inglés se dice man. Significa persona. En inglés se dice person. Puede significar humano. En el inglés se diría human. Puede significar individuo. En inglés se diría individual. Puede significar alguien, lo cual en inglés se diría someone. Y puede significar finalmente cualquiera. Es decir, en inglés, anyone. Ahora continuemos con la siguiente palabra, la cual es AndNet. Entonces, AndNet se escribirá A. ¿Qué más? A ver, AndNet. A, N, la N no lleva pronunciación en el vocal.
la D de doctor tampoco, entonces AND. And y luego NE. Y finaliza con una T, la cual no lleva pronunciación en el vocal. Entonces es AndNet. Con letras en español se escribiría A, N, sin pronunciar un vocal, D de doctor, igual sin pronunciar vocal, y luego N, E, y finalizando con T, sin pronunciar vocal. Así es de que AndNet, AndNet, AndNet. Y significa unidad, AndNet, unidad. Unidad, y en inglés pues se diría unity, se escribe UNITY, 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 unidad, and net. Y de hecho pues les agrego esto, que la palabra and net deriva de and, lo cual se escribiría de tal forma en el amárico como ven en la pantalla, y se traduciría a letras en español como A, N sin pronunciar un vocal, y finalizando con D de doctor sin pronunciar vocal. And. Oh, disculpen, la escribí mal. And. Entonces, AndNet, unidad, unity, deriva de and, lo cual significa uno. Y uno, como dijimos acá arriba, en inglés es one. O-N-E. Uno. One. Continuando. Ahora presentamos la palabra Frey. Frey. Se escribe de tal manera en el amárico como se ve en la pantalla. F. No lleva pronunciación de vocal. Y R. Y para dar sonido a esta vocal diríamos EY, para mantener el sonido que da la palabra rey. De hecho, así se dice rey. Ferrey. Entonces, la forma que lo escribiéramos en español sería F y no lleva pronunciación de vocal. Y R, EY, frey. Entonces, la significancia de frey es fruta. No estoy seguro si se podría decir fruto, pero tal vez fruta o fruto. No estoy muy seguro, pero creo que es lo mismo. Entonces, en inglés, la forma para decir fruta es fruit. F-R-U-I-T. Fruit. F-R-U-I-T. Fruit. Frey. En el amárico, fruta, español, fruit, inglés. Ahora, la siguiente palabra es, vamos aquí, la siguiente palabra es a, fe, sería fe, aferra. Casi como aferrada, pero no, es aferra. Entonces, aferra se pudiera escribir en español con las letras A, F, E, R, A. Aferra, aferra. Ahora, la significancia de aferra es dar frutos, producir frutos, dar frutos. O producir frutos, producir. Ahora, la forma en inglés para decir dar frutos, lo cual es aferra, es bear. Ahora, bear, ¿cómo se escribe? Creo que es B-A-R-E. De hecho, lo voy a revisar porque no estoy muy seguro si es esa la forma de escribirlo. Así es de que voy a revisar rápidamente aquí en el diccionario. Entonces, a ver. No, es desnudo.
Bueno, quizás sí lo tenía escrito correctamente. Sí, vean aquí. Bear se escribiría en inglés. Bear. Bear. Lo cual significa, pues, cargar, soportar, tener, llevar, dar, aguantar, portar, resistir, pagar. Bear fruit. Como aprendimos, fruit. Entonces, bear se escribiría Bear, fruit. Bear, dar, y fruit. Fruit. Bear fruit. Dar frutos, dar fruta, producir fruta. Lo que es igual a aferra en el amárico. Ahora continuemos. La siguiente palabra, y esta es la final, que es en relación a, pues, disculpen, es la final, que es en relación a fruta. Como hemos visto, frei significa fruta, fruit. Aferra significa dar frutos o producir frutos, bear fruit. Ahora finalizamos con CF. Y no hay pronunciación en el vocal. F, rey. R, E, Y. Frey. Ya. Y, A. Freya. Freyama. M, A. Freyama. Freyama. Ahora, para escribirlo en español, sería F. Y no. A ver, estoy batallando aquí con F y no lleva pronunciación en el vocal. R y Frey, y luego Y A, Frey ya, y finalizando con M A, Freyama. Freyama significa fructífero. Fructífero. Y fructífero en el inglés se diría fruit, como fruta. Fruit. Full, lleno. Lleno de fruta. Lleno de fruto. Ful. Fruit. Ful. Fruitful. Fructífero. De hecho, olvidé aquí una C. Entonces, fructífero sería Fructífero. Fructífero. Fruitful. Freyama. Así es de que con eso pausamos. Nomás repetimos rápidamente lo que hemos repasado. Parte 7, aprendiendo amárico en inglés, en español. Sewoch. 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 Gente en general. En inglés sería people in general. Sew. Sew. Puede significar hombre. En inglés se dice man. Man. Puede significar persona. En inglés, person. P-R, no, disculpen, P-E-R-S-O-N, person. Puede significar humano. En inglés, human. Human. Puede significar individuo. En inglés, individual. 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 Individuo. Puede significar alguien. En inglés se diría someone. Someone, someone, alguien. Y finalmente puede significar cualquiera, anyone. Anyone, anyone, cualquiera. Seu. Ahora, continuando, aprendimos and net. Se escribiría A-N-D de doctor, N-E-T. And net significa unidad, y en inglés se diría unity, unity. Se escribiría UNITY. Y nosotros agregamos que esto es en relación a AND, lo cual se puede escribir en español AND de doctor, y es igual a 1, significa 1. En inglés 1 se dice one, O-N-E. Ahora continuamos aprendiendo FREY, lo cual se escribiera en español FRIY, FREY, lo cual significa fruta o fruto.
En inglés sería fruit y se escribe FRUIT, fruit. A ver, continuando, aprendimos aferra. Se escribiría en español AFERA, aferra, aferra, lo cual significa producir o dar frutos. En inglés se diría bear fruit, bear. Dar o producir se escribiría BEAR, bear y fruit, fruta. FRUIT, bear fruit. La última palabra que repasamos era freyama, lo cual se pudiera escribir en español FREYAMA, freyama, lo cual significa fructífero y en inglés sería fruitful. FRUITFUL, fruitful, lleno de fruta, fructífero. Entonces, nos preparamos aquí para la octava parte. Y con esto finalizamos la séptima parte, parte número 7, aprendiendo amárico y inglés en español con la Sociedad León de la Tribu de Judá. Gracias.